todavía por la evolución del costo de vida en Estados Unidos, pero ahora queríamos tener un poco la visión de cómo puede impactar esto en la Argentina, sobre todo en los mercados financieros, en quienes toman decisiones de cientos de millones de dólares a veces. Lo tengo en línea Mariano Cerdans, CEO y fundador de la gerenciadora de patrimonios FDI. Mariano, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias. Bueno, pasaron pocas horas desde el anuncio, si bien se esperaba. Hoy impactó, creo que negativamente, en los bonos en dólares de la Argentina y en las acciones también. Pero, ¿cuál es tu impresión? ¿Cómo analizás así de primera mano esta nueva suba de tasas de la Reserva Federal? A ver, para el mundo es... porque vos decías para Argentina, yo te diría que para Argentina está disociada completamente del mapa mundial, ¿no? En cuanto a mercados, en cuanto a tasas de interés y demás, ¿no? Está completamente fuera del mercado. Para el mundo, obviamente, la suba de tasa, como decías vos en la introducción, era lo esperado, era lo que se esperaba. Ya, de hecho, las tasas de los bonos o las letras del gobierno de los Estados Unidos ya reflejaba esa suba. Y bueno, la puso en el rango del 5.5. Recordemos que esa suba de la Fed es la tasa en la cual se prestan los bancos entre sí, y obviamente es una de las tantas tasas de referencia, ¿no? Ahora, vos también recién decías, el tema es la inflación. Y uno de los temas que no afloja, o parece que no afloja, es el mercado laboral. Fíjate que hace unos meses se culpaba a los incrementos de salarios como presionando la inflación. Y no, era al revés. La inflación era lo que producía el incremento de salarios en los Estados Unidos. Después se empezó a hablar de que eran los empresarios que subían los precios para cubrirse. Y sí, vos como empresario tratás de protegerte para adelante. Lo que vos tenés es una emisión sideral, al mismo tiempo tenés, sí, también la cuestión de una globalización que está media rota, con China fuera del mercado mundial, o por lo menos con el comercio pleno con Estados Unidos y Europa. Entonces eso influye también en la parte de oferta y una demanda, por lo que te decía antes, por un mercado laboral que sigue muy fuerte y se sigue demandando, se siguen creando puestos de trabajo. Entonces, bueno, no queda otra que mantener las tasas altas o seguir subiendo la tasa, pero esa predicción de que hace 6 meses, un año, de que las tasas no iban, o te diría 6 meses, que las tasas no iban a seguir en este nivel, más allá de hace un mes, el arco se está trasladando por lo menos un año más en este nivel de tasa, ¿no? Mariano, me interesaba, bueno, ustedes tienen oficinas en Uruguay, Estados Unidos y Argentina, pero sí, le brindan, tienen clientes de 14 países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Me interesaba conocer de primera mano, si tenés que marcar 3 o 4 diferencias en cuanto al mercado financiero y a la, bueno, de alguna manera cómo inciden las variables de la macroeconomía, en Uruguay y en Argentina, ¿cuáles marcarías? Bueno, dos mundos completamente diferentes. Acá en Uruguay hay un, yo te diría, la gran demanda que vos tenés es de los extranjeros que vienen a vivir por la vacación fiscal. Por otro lado, las pasteras que traccionan mucho la economía, y por otro lado también un mercado exportador que hoy demanda todo lo que Uruguay produce, ¿no? Y Argentina podría estar perfectamente igual, lo que pasa que la exportación en Argentina, 50% te diría va por el canal formal, que es el dólar oficial, y el otro 50% va por el canal informal. Por eso no hay dólares en Argentina. En realidad Argentina produce récord histórico de dólares. Lo que son dólares, lo que faltan son patriotas, entre comillas, que lo quieren entregar a un precio que te dice el gobierno que vale, ¿no? Entonces la gente se rebela, el exportador se rebela y dice, no, esto es mío, lo cobro de otra forma,
lo cobro en el exterior o lo cobro por otro lado y no te entrego los dólares. Uh-huh. Y ese es el tema con Argentina, la gran diferencia entre Argentina y Uruguay. Entonces vos tenés un mercado exportador de Argentina que está roto completamente, gran parte en informal, o directamente no producen nada, porque vos tenés una multinacional, no puede exportar en negro, no puede violar una ley penal cambiaria, y en Uruguay eso funciona perfectamente. Lo mismo que en Brasil, lo mismo que en México, lo mismo que en el resto del mundo. En un país normal vos tenés un solo tipo de cambio y no tenés un gobierno que te dice esos dólares no son tuyos, son míos, son nuestros, y te vamos a pagar por esos dólares esto. No hay nada más fascista que eso. Por eso Argentina está rota, ¿no? Y acá es diferente. Pero acá es diferente como en Uruguay, perdón, como en Brasil, como en Paraguay, como en México, como en cualquier país normal. Hoy los commodities vuelan, siguen altísimos, que es lo que países como Argentina y Uruguay producen, ¿no? Y Mariano, quienes toman decisiones, quienes tienen patrimonios grandes, ¿y qué esperan para después de las elecciones? ¿Y creen que va a poder normalizarse de alguna manera la Argentina en materia, por ejemplo, cambiaria? ¿O creen que la solución va a venir, va a ser en forma gradual y a mediano o largo plazo? ¿Vos decís los patrimonios de los argentinos? No, yo te digo los que tienen que tomar decisiones de inversión, los clientes de ustedes, ¿va? Y de alguna manera, ¿qué es lo que están esperando, diciendo respecto del próximo gobierno? ¿Esperan una normalización cambiaria o dicen, no, esto va para largo, va a haber cepo durante bastante tiempo? El uruguayo, el brasilero, el mexicano, el español, son algunos de los países donde nosotros tenemos clientes, ni tienen en cuenta Argentina. Ah. No la tienen que estar más. Y después el argentino, acordate que Argentina no es que tiene un mal antecedente, tiene un prontuario. Sí. Entonces el argentino está quemado de su propio país, disgustado, enojado. Entonces yo te diría hoy, por más que empiece a de a poco a haber un hilito de esperanza, y eso lo ves en los activos financieros, inmobiliarios ahí en Argentina, la gente está muy susceptible, muy desconfiada. Por eso un próximo gobierno, yo te diría, obviamente va a tener cero crédito, pero cuando te hablo cero crédito es desde lo financiero hasta lo emocional, las expectativas, con lo cual va a tener que tomar medidas muy drásticas, muy pronto, muy rápido, como para que la gente de alguna forma, viste, empiece a mirar de costado así con recelo, diciendo, che, no me estaré perdiendo algo, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y ahí de a poquito ir poniendo, la codicia un poco lo vaya moviendo, y ahí que tengas una PASO 2019 inversa, pero que no va a ser con la velocidad de la PASO, viste, que... Sí, en un día sí, te sí, cayó sí. todo 60%, ¿no? Mariano, entonces, yo que estás en Uruguay, en una línea, decime cómo está el tema del agua ahí en Montevideo, que se sabe, llovió, no sé. Bueno, esto es una novela sobre el tema del agua, acusándose un partido con el otro, pero bueno, sí, tiene sus complicaciones, pero bueno, se sigue moviendo todo, ¿no? No es como... No es que se paralizó la economía porque... Yo como argentino me da mucha vergüenza ver a algunos argentinos opinando lo que pasa acá, cuando acá es un país normal. Claro. ¿Me explico? Faltará una cosa, otra, pero como mismo dijo Mujica, esto es una cuestión de varios gobiernos atrás, de falta de planificación. Claro. Pero después funciona todo muy bien, te diría una economía totalmente... oficializada o regularizada, claro, o en, claro, blanco. En blanco. Vos tenés lugares donde querés ir a pagar en efectivo y no te aceptan en efectivo. Claro. Está todo formalizado, o gran parte de la economía formalizada. A la gente no le interesa entrar en problemas. Entonces, obviamente Uruguay, vos tenés, por ser un país chico y un país muy regulado al mismo tiempo, necesita hacer un cambio, necesita desregularizar todo, tiene un estado grande, tiene las empresas monopólicas estatales, que de nuevo es una típica empresa estatal
burocrática, con baja productividad y demás, y bueno, hay cosas que hay que arreglar. Pero como un típico país también latinoamericano, ¿no? Claro. Bueno, Mariano, te agradezco además, mucho. Además funciona todo. Te agradezco mucho el panorama y las opiniones. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, gracias de nuevo por llamar. Ahí estaba Mariano Cerdán, CEO y fundador de la Gerenciadora de Patrimonios FDI.